Thank you. Thank you Buenas tardes a todos. En un momentito comenzamos con la transmisión. tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este curso de actualización de gastroenterología de la evidencia de la práctica real. El tema a desarrollar hoy es el abordaje de las lesiones colónicas y para ello contamos con la presencia de invitados nacionales e internacionales. Dará inicio a la presentación el doctor Leonardo Garavento, médico endoscopista y especialista del Hospital San Martín de la Plata. Posteriormente continúa el doctor Martín Santorno, también médico endoscopista y gastroenterólogo de nuestro hospital. Y para finalizar el debate y poder realizar comentarios sobre las presentaciones, contamos con un panel de expertos. Nos acompaña el doctor Sebastián Esteves, jefe de servicio de gastroenterología de la clínica CEMIC, el doctor Néstor Chopita, referente endoscopista a nivel nacional e internacional. Y el doctor Nelson Miyajima, médico asistente en el servicio de endoscopía del Hospital Las Clínicas de San Pablo. Agradecemos a todos los que están participando y sin demorar mucho más este inicio, eh, le doy el pie al doctor Garavento que va a continuar con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por la invitación y bienvenidos al, al curso, ¿sí? nuevamente, eh, organizado por, por el servicio de la la de San Martín. Eh, muchas gracias por estar a todos los invitados también. Bueno, hoy vamos a, a intentar hablar un poco sobre las lesiones colónicas y eh, el mejor abordaje o el abordaje más adecuado. En este caso voy a hablar principalmente de eh, la resección mucosa endoscópica. ¿sí? Sabemos que el 10% de las lesiones en colonoscopía son lesiones de crecimiento lateral, las que tienen mayor tamaño siempre tienen mayor riesgo de ser precursoras del desarrollo de cáncer de colon, y las resecciones incompletas son lo que está en mayor medida asociado al cáncer de intervalo. ¿sí? Entonces, el objetivo del tratamiento endoscópico va a ser siempre realizar una resección precisa, segura, efectiva y principalmente completa para disminuir estas tasas y evitar la recurrencia, ¿sí? evitar procedimientos que sean extensos y costosos y disminuir siempre el, la invasividad y el daño para, para los pacientes. ¿sí? Eh, entonces, como objetivos de la presentación, vamos a intentar al, hacer una correcta evaluación de las lesiones, definir un adecuado abordaje para estas y hablar un poco sobre las ventajas que tiene la resección mucosa endoscópica, vamos a dar algunos consejos para hacerla de una manera eficiente y hablar un poco, principalmente van a hablar después para ir nuestros invitados sobre las técnicas de resección novedosa, ¿sí? como la mucosectomía con asa fría y bajo agua. ¿Sí? Cuando hablamos de eh, evaluar las lesiones en forma minuciosa, eh, de esta manera vamos a intentar hacer una, una predicción histológica. Sí, predecir si estas lesiones que vamos a intentar resecar o que vamos a resecar tienen algún grado de invasión submucosa eh, o algún grado de, obviamente, ya de desarrollo de cáncer, de esa manera evitar las resecciones que sean incompletas o resecar eh, lesiones que ya tengan algún componente maligno. ¿sí? Para, para esto tenemos que hacer una evaluación primero general de la lesión. ¿Sí? Ver el, tanto el tamaño, la ubicación, ya, la posibilidad de hacer la recepción, evaluar el patrón glandular, evaluar el, el patrón vascular, ¿sí? con las distintas técnicas de cromendoscopía, ya sea vital o la cromendoscopía digital, ¿sí? realizar las clasificaciones de CUDO o la clasificación de, de NICE. De esta manera. Eh, vamos a intentar realizar esta predicción histológica y evitar estas, estas eh, resecciones que sean incompletas. Ya, eh, las sospechas de invasión mucosa están principalmente en, a, en aquellas lesiones que tienen algún componente deprimido o con un patrón glandular, ya sea irregular o inespecífico, aquellas con un patrón vascular NICE-3, las lesiones con mayor el riesgo de invasión son mucosas son las que son eh, no granulares o aquellas granulares con un componente nodular sí principalmente aquellos nódulos no mayores de 10 milímetros la presencia de eh, cada una de estas eh, de estas características ¿sí? macroscópicas de las lesiones tiene alta sensibilidad eh, y especificidad con eh, un valor predictivo adecuado por ahí para eh, tomar una conducta eh, adecuada de la forma de resección de las lesiones. ¿sí? Acá tenemos varias lesiones donde podemos observar estas lesiones de crecimiento lateral, ya sean granulares, homogéneas o no homogéneas con algún componente nodular, como por ejemplo se ve en, en la última imagen, aquellas lesiones que tienen algún componente deprimido como la tercera o la cuarta imagen, ¿sí? que en, en esos casos tenemos por ahí sospechas ya de invasión profunda y quizás no deberíamos avanzar sobre las resecciones mucosas y debemos pensar habitual, no convencional, y avanzar sobre otro tipo de eh, técnicas de eh, extinción de las lesiones. ¿sí? Bueno, para hablar un poco sobre la resección mucosa endoscópica convencional, las ventajas que tiene esta técnica es que es una técnica segura y eficaz, ¿sí? para eh, resecar lesiones de gran tamaño, evita la cirugía en de más del 90% de los casos, ¿sí? el tiempo de procedimiento es corto y tiene una corta estadía hospitalaria. Vemos que eh, menos del 5% de las lesiones van a requerir o de los pacientes van a requerir una resolución eh, quirúrgica de estas lesiones en los próximos 18 meses, ¿sí? a, a partir de una mucosectomía. La desventaja principal que tienen por ahí es eh, la recurrencia. ¿sí? Tienen una tasa de recurrencia que es eh, quizás en algunos lugares es elevada, ¿sí? puede llegar entre el 15 y hasta el 30% han sido reportadas. Entonces, eh, es por ahí eh, los consejos que vamos a hablar un poquito más adelante van a estar orientados a evitar este, este tipo de problemas que nos llevan a eh, mayor tasa de cáncer de intervalo ¿sí? y, y bueno, complicaciones más importantes. Eh, la recurrencia principalmente está dada, eh, obviamente, en mayor medida en las resecciones que se realizan en porciones, ¿sí? las resecciones de la mucosectomía es en PIS-1000, ¿sí? y aquellas lesiones que tienen algún tratamiento previo. Por eso es que siempre se sugieren realizar resecciones en un solo tiempo. ¿sí? Entonces, vamos a determinar la complejidad de las lesiones a resecar. ¿sí? Es importante la competencia del equipo de trabajo, no solo de endoscopista, sino del equipo de asistentes. Del equipo de anestesia, ¿sí? a ver si estamos en el lugar adecuado, si tenemos un entrenamiento adecuado para realizar la resección o si estamos en el lugar adecuado para realizar la resección y en caso de que haya alguna complicación, si ¿sí? este lugar que estamos trabajando tiene todas las características como para eh, resolver estas complicaciones. ¿sí? Existen ciertos scores que, que bueno, en este equipo, en este trabajo de Gupta, del 2013, eh, desarrollaron esta, esta, eh, esta clasificación, este score, ¿sí? que se basa en el tamaño de las lesiones, la morfología, la localización y la accesibilidad. ¿sí? Acá vemos el, el cuadrito donde desarrollaron este, este trabajo, que eh, juntaron a un grupo de expertos principalmente, lo que intentaron evaluar más que nada es cuál es, eh, a partir de, de estas características, cuál es la complejidad que tiene. Estas lesiones, para no para hacer una limitación de la capacidad, digamos, de cada una de las endoscopitas, sino para realizar un correcto triage de las lesiones y poder de esta manera extremar los cuidados y realizar todas las medidas una, para tener una mejor seguridad. ¿sí? Obviamente, que las, las lesiones que tengan un score mayor, si ¿sí? tienen un score, por ejemplo, de este score de 4, tienen menor éxito técnico, mayor tiempo de. De necesidad de tratamiento y de una recurrencia y un mayor tasas de sangrados, sangrados tardíos. ¿sí? Es importante para, eh, digamos, si no vamos a utilizar tampoco por ahí estos scores por ahí para, para evaluar las lesiones, de una correcta fotodocumentación. Se sugieren de entre 10 y 30 fotos, por ahí son demasiadas fotos, pero es importante evaluar bien las lesiones, como les decía hoy, hacer una evaluación de la lesión en forma general y después cada una de las porciones en forma ya de, de la lesión en forma más particular. ¿sí? Este, este score también es útil por ahí para utilizar eh, o, o desarrollar unos correctos programas de entrenamiento y eh, programas de calidad en resección mucosa endoscópica en cada uno de los sitios de trabajo de cada uno. Estamos. Después, para realizar una correcta resección necesitamos tener un equipamiento adecuado, ¿sí? ya sea desde las soluciones para la inyección submucosa que vamos a utilizar, siempre se recomienda tener coloides, utilizar los colorantes, adrenalina de acuerdo a, eh, a, la, a la localización de las lesiones, o de acuerdo a la preferencia también del operador, utilizar bombas de dióxido de carbono en las fuentes electroquirúrgicas controladas, eh, controladas con microprocesadores, ¿tás? como por ejemplo el, el, el R300. ¿sí? Todas estas disminuyen mmm, el tiempo de realización de la mocosectomía, también disminuyen las tasas de complicaciones, ¿sí? principalmente de sangrados y de injurias musculares profundas. ¿sí? La utilización de bombas de dióxido de carbono, más allá de ser mucho más... Eh, eh, Disminuir digamos, la, o mejorar la tolerancia del procedimiento en sí también disminuye las, eh, el riesgo en caso de que haya alguna complicación. ¿sí? Los otros materiales a utilizar, por ejemplo, la elección del asa que vamos a, a, a realizar durante el corte, depende ¿sí? de cada operador. Las que comúnmente se utilizan en las resecciones mucosas convencionales son las, las, las asas que tienen entre 15 y 20 milímetros siempre tener alguna pinza fría o caliente en el caso de que tengamos necesidad de realizar alguna técnica de abulsión, clips para las complicaciones. El capuchón, que es importante en el caso de que tengamos lesiones en, eh, en alguna ubicación más dificultosa, como montada sobre un pliego o por detrás de un pliegue. ¿sí? Es muy útil la bomba de irrigación y, bueno, y tener pinta china para realizar algún tatuaje en caso de que lo creamos necesario. ¿sí?, y como decíamos hoy, el equipo de asistentes tiene que estar también entrenado. Entonces, una vez que tenemos la lesión y podemos, eh, la evaluamos correctamente, decidimos hacer la, la resección mucosa, tenemos que planificar cómo es que la vamos a realizar. ¿sí? Debemos posicionar correctamente a, a la lesión, ¿sí? una reducción adecuada, estar en una posición relajada, idealmente. Con, digamos, que la gravedad nos ayude en caso de complicaciones, ¿sí? obviamente si hay algún sangrado, que la sangre vaya para el lado contralateral a donde tenemos la lesión, ¿sí? la elección del tipo de endoscopio, en caso de que tengamos que utilizar o realizar una resección en retroflexión, quizás va a ser necesario utilizar un gastroscopio en vez de un colonoscopio convencional. Eh, Después, eh, digamos, en cuanto a, hablamos de la accesibilidad o la posición adecuada en forma relajada, para que nosotros podamos, eh, una posición en donde podamos recorrer toda la lesión, ¿sí? en caso de que tengamos alguna complicación o, eh, o no, o, o queramos, que queremos acceder en forma correcta a toda la lesión sin necesidad de, de, de maniobras adicionales. ¿sí? Lo ideal siempre es iniciar desde el sector de menor accesibilidad también iniciar desde el lado distal, desde el margen distal, desde el margen anal, si ¿sí? las lesiones e ir resecando. La secuencia ideal es realizar una o dos inyecciones. ¿sí? Eh, la, la técnica o preferida o recomendada es la técnica de inyección dinámica, o sea, comenzar desde la luz a instilar el preparado que idealmente habíamos dicho que eran coloides porque tienen una menor velocidad de difusión y nos va a permitir tener algo mayor de tiempo por ahí para... Realizar estas dos a cuatro resecciones que recomendamos. Entonces, eh, una, realizar una o dos inyecciones, dos a cuatro resecciones de, eh, o cortes de asa y posteriormente evaluar el, eh, el defecto mucoso para ver, previamente complicaciones y evaluar si quedaron remanentes de lesión para seguir la resección. Podemos utilizar después estos, los bordes de esta resección para. Eh, empezar para montar el asa a partir de, este, de, de estos bordes y eh, que nos permita de una manera más simple realizar la resección. ¿sí? El signo de eh, no lifting, esto sabemos que eh, puede estar relacionado o a que hagamos una inyección incorrecta o a que la lesión tiene algo, eh, alguna fibrosis o una invasión profunda. ¿sí? El, cuando realizamos una inyección incorrecta, puede ser que hagamos una inyección transmural o una inyección intermucosa. Esto solamente reacomodando la aguja vamos a lograr una correcta elevación. En el caso de que tengamos una invasión profunda o, o tengamos eh, un componente de fibrosis por debajo de la lesión, podemos llegar a ver este signo del jet, como en la primera imagen, o el signo del, del cañón o el signo de la canoa, como en la segunda y tercera imagen. Es mucho más sensible o más importante realizar un correcto, una correcta evaluación con los patrones glandulares, como habíamos dicho al principio, o eh, con los patrones vasculares que eh, tiene una mayor predicción eh, de, de la invasión que tener eh, o, o que esperar, digamos, a, a evaluarlo con el signo del non-lifting. Bueno, entonces decíamos que era muy importante realizar una resección completa, ¿sí? Incluir siempre. Algunos milímetros, dos, dos a tres milímetros de tejido sano eh, en los laterales. Esto es muy importante también en estas lesiones, principalmente en las que eh, son, por ejemplo, las lesiones aserradas. Digo que el borde en ocasiones es muy difícil de distinguir. Entonces, debemos incluir dos o tres milímetros de tejido sano para realizar una resección completa, hacer una presión con el asa sobre el tejido con leve aspiración, comprobar luego insuflando que la cantidad de tejido enlazado, no se recomienda realizar resecciones de gran margen de lesiones en la técnica convencional, ¿sí? no resecar lesiones en bloques de 3 centímetros, eh, en esos casos se recomienda resecarlos en forma de fragmentos para eh, evitar complicaciones como la injuria profunda, ¿sí? si vamos a utilizar la técnica convencional, siempre hablando de eh, con esta técnica. ¿sí? El movimiento de lanza luego para evaluar si existe alguna fijación de la mucosa en el resto de las capas por captura de la capa muscular. El cierre firme, el cierre firme del asa, vamos a notar que eh, o el, el, el asistente como eh, cierta eh, es como esponjosa ¿sí? la mucosa, no, no debe ser dura ¿sí? al, al tacto ahí con el asa. Entonces, posterior a eso vamos a realizar los cortes ¿sí? en uno o tres pulsos del, eh, del electrobisturí, que aproximadamente es un segundo. ¿sí? Las resecciones en más de una sesión, ya habíamos dicho, que aumentaba la complejidad, lleva a resecciones incompletas y lleva a fibrosis. Acá vemos una, vamos a ver acá, una mucosectomía convencional, una resección mucosa convencional. Donde se observa primero la inyección y elevación y la resección, siempre como les decía hoy, intentando eh, tomar con el asa dos o tres milímetros del borde de la lesión e, y utilizar las, eh, los bordes de la resección del defecto previo para eh, ampliar el asa nuevamente. Luego de terminar, se evalúa el defecto mucosa, en este caso, se realizó tratamiento de los vasos para evitar un sangrado tardío. Dentro de las complicaciones de, de, las complicaciones de eh, la resección mucosa, la más temida de todas quizás sea la injuria muscular profunda, ¿sí? en las perforaciones, ¿sí? la tasa de perforación aproximadamente es del 1 al 2%, principalmente se dan aquellas lesiones que se resecan en, en el colon transverso cuando se realizan, como les decía hoy, las resecciones mucosas en bloque y eh, en, los pacientes, en las lesiones que tienen displasia de alto grado o invasión profunda. ¿sí? Eh, existe esta clasificación que es recomendable utilizarla, la clasificación de Sydney, para evaluar eh, la injuria profunda. ¿sí? Eh, sabemos que lo ideal siempre sería cuando realicemos las resecciones, tener un lecho de resección con un Sydney 0, un Sydney 1, eh, en el resto... Digamos, o, o cuando hay una resección más profunda en signo I3, en signo I4, donde podemos ver el signo de la escarapela, eh, eh, en estos casos quizás el signo 4 el signo I5, el signo 3 la resección eh, ya deja por ahí de tener importancia y ya es más importante eh, realizar el cierre primero de, la, de, de esta perforación. ¿sí? En el caso de que la injuria muscular no llegue la, la injuria no llegue a ser tan profunda como por ejemplo un signo I2, uno puede terminar primero de realizar la resección y posteriormente sí ir a hacer el tratamiento de esta probable injuria profunda. El sangrado es otra de, la, de las complicaciones. ¿sí? El sangrado clínicamente es significativo, la mayoría de las veces, más del 50%, cesa en forma espontánea, ¿sí? sin necesidad de tener por ahí alguna intervención. El sangrado inmediato que persiste por más de 60 segundos tiene una tasa... Aproximadamente del 11%, y puede ser resuelta con un método mecánico como CLIPS o métodos térmicos como la coagulación con punta de ansa. ¿sí? El 85% de los sangrados tardíos se, se producen dentro de las primeras 48 horas y están asociados a las lesiones de gran tamaño, mayores a 40 milímetros, a las lesiones que se resecan en el colon derecho, a la utilización de los antiplaquetarios y los pacientes. Eh, con múltiples comorbilidades y añosos. Siempre es importante estratificar el riesgo y, en el caso de que veamos eh, o tengamos algún sangrado intraprocedimiento o veamos que tenga alguna posibilidad de sangrado de la lesión, de acuerdo a estos, eh, de esta evaluación del lecho que realizamos, realizar algún método de prevención, ya sea con clips o con coagulaciones, con, por ejemplo, con la punta de danza o con, como se vio en, en el video anterior, la eh, coagulación con argonplasma. Hay algunos estudios, por ejemplo, este de, de PUL, que demuestran que principalmente en las lesiones eh, proximales ¿sí? eh, y de gran tamaño, eh, hay, eh, o, o es clínicamente significativo eh, la, el cierre del lecho o de las lesiones con clips, eh, de esta manera evitaríamos los sangrados tardíos. Otra cuestión importante, como habíamos dicho, o una de las ventajas principales, era la recurrencia. ¿sí? Así que eh, existen o se han desarrollado algunas técnicas para tratar de evitarla. ¿sí? Lo principal siempre es la, eh, lo que dice ahí primero, ¿no? remover todo tejido o todo, todo foco de lesión visible. Esto en los bordes a veces es quizás un poco más fácil, a veces cuando dejamos eh, islotes de mucosa en el medio de la lesión ahí es donde se nos complica un poco más, por eso es importante, cada vez que realizamos el, el, el enlazado de las lesiones, estar, digamos, seguros y, y conformes con, con lo que vamos enlazando, ¿sí? Dos técnicas que, que, se, que se utilizaron por ahí, eh, el grupo este de, de, de Burke, la coagulación suave con punta de ¿sí? Que lo que se, se utiliza es la coagulación suave con a 80 watts, en efecto 4, ¿sí? Que con la punta de la asa, sacando más o menos 1 a 2 milímetros, se genera un, eh, un halo blanquecino alrededor del lecho de la lesión que se, saca, que, que se extrae. ¿sí? De esta manera se ha visto que se disminuye esta, eh, esta recurrencia desde el 20-30% en algunas series que existe, hasta el 5% aproximadamente, de, eh, tanto una remisión en, o, o la, disminuye la, re, la recurrencia endoscópica como histológica. ¿sí? acá vemos un video donde a ver, un video donde vemos por ahí cómo es la técnica, vemos cómo se realiza primero una, una resección mucosa con la técnica convencional, ¿sí? en porciones y posteriormente, eh, posteriormente se eh, realiza la eh, la, la coagulación sobre con punta nasa, esta técnica de ablación. Ahí ven cómo queda. El lecho de la lesión con este halo blanquecino de 2 o 3 milímetros alrededor de toda la lesión y de esta manera disminuimos la recurrencia. Ahora, por último, vamos a hablar de estas técnicas quizás algo más novedosas o que se están utilizando de manera segura, que es la, la, la resección mucosa con, eh, con asa fría. ¿sí? Es una técnica segura y eficaz. En este caso es aún hasta más importante utilizar los materiales adecuados, se ¿sí? debe utilizar asas de alambre delgado, como por ejemplo esta, en exacto, ¿sí? existen otras y bombas de infusión. Eh, una de, los, de de las preocupaciones principales es la, la, los riesgos o los efectos o los eventos adversos, como el sangrado, pero en estudios eh, en algunos estudios se, se está demostrando más actualmente que el riesgo es menor. Por ejemplo, aquí en este metaanálisis se puede ver que el riesgo de, de, de sangrado, o sea, no, no existieron efectos adversos, eventos adversos durante la resección con ASA fría y, eh, y el riesgo de sangrado, eh, sangrado tardío fue mayor y hasta significativo en la resección mucosa convencional. ¿sí?, otra de las, eh, de, de las cosas que hay que tener en cuenta es la tasa de recurrencia en este tipo de resección mucosa, pero ahí eh, es muy importante la, eh, la resección de todo, de todo el material que vamos a ver. Acá vemos una resección mucosa. La diferencia quizás en la resección mucosa convencional con la resección mucosa con asa fría es una vez que hacemos el, el enlazado de las lesiones, ¿sí? o de las lesiones de la parte que vamos a resecar. No, es tan, no, no debemos realizar una tracción hacia la luz eh, para de esta manera evitar lo que es como el estiramiento de la submucosa mucosa y eh, evitar como el desgarro de las lesiones y el corte eh, rápido sin, sin lograr eh, una correcta amostasia que se realiza con el asa. Siempre durante estas resecciones hay un sangrado en un babeo mínimo, eso es hasta normal, la mayoría de las veces cesa en forma espontánea y... En caso de no cesar en forma espontánea, se puede realizar técnicas simples como también la coagulación con punta de asa o la, alguna mecánica como la colocación de un clip que, eh, que hace que cese el sangrado. Bueno, por último vamos a hablar de la recepción mucosa bajo agua, ¿sí? esta técnica que en, en el 2012 por ahí desarrolló Odin Mueller, ¿sí? eh, se basa principalmente en la eh, en la separación de las capas que hay eh, fisiológicamente ¿sí? las, las lesiones cuando nosotros eh, o, observaron que cuando se realiza el llenado de la luz eh, con agua hay una separación mucosa las lesiones comienzan como a flotar en la luz y ¿sí? de esta manera se permite un enlazado correcto de las lesiones evitando las complicaciones como las perforaciones sí como la perforación principalmente ellas cuando hicieron el desarrollo de estas lesiones lo iban evaluando principalmente con ecoendoscopía. Veían, ahí se ve con, con esas flechas eh, bien eh, esta capa eh, hipocogénica que corresponde a la muscular, a la muscular eh, propia, ¿sí? eh, cómo se separa bien de la submucosa y de la mucosa, y de esta manera eh, permite en forma eh, segura realizar el enlazado de las lesiones. ¿sí? Esta técnica tiene como ventajas que tiene una, un éxito técnico muy elevado, con resección en bloque mayor, ¿sí? de hasta el 57% de las lesiones, comparado con la resección mucosa convencional. ¿sí? Eh, tiene una baja tasa de eventos adversos y en este meta-análisis que realizó Espadachín eh, en el 2018 se vio que no se habían reportado en 10 trabajos que valieron casi 510 resecciones mucosas bajo agua, eh, no, no habían reportado ninguna eh, perforación, eh, solamente una baja tasa de sangrado del 3.3% con una recurrencia baja, casi similar a la mucosectomía convencional con técnicas de ablación. En este caso, no realizan técnicas de ablación. Acá vemos en, en este trabajo de B. Müller cómo realizan la resección luego de una evaluación ecoendoscópica, Realizan el corte. Y si ven por ahí en la tercera imagen, ven cómo, en la tercera y en la cuarta imagen, cómo ya eh, la, la, la inmersión y la resección, eh, la resección bajo agua ya genera como una difusión del calor y genera un mínimo halo eh, alrededor de la, del lecho, ¿sí? que eh, de esa manera evitamos también eh, alargar el tiempo de procedimiento. Eh, obviamente que requiere cierto entrenamiento. También, al igual que las otras técnicas, esta quizás un poco más, pero es una técnica que se viene, se viene desarrollando bastante. Bueno, por último, lo que quería dejarles de, para que se lleven a casa, digamos, en unos consejos, que es importante tomarse un tiempo para el diagnóstico correcto de las lesiones, definiendo de esta manera la complejidad y la, la, la probabilidad de que podamos hacer una resección completa y eficaz, planificar la estrategia. ¿Sí? Previo a comenzar la resección, ver bien dónde vamos a comenzar a realizarla, cómo la vamos a realizar, ¿sí? y siempre utilizar técnicas que posteriormente nos disminuyan la tasa de recurrencia. Bueno, nada no más que eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto poder estar participando de este curso con grandes eh, colegas y expertos nacionales y extranjeros para compartir su experiencia y eh, desaznarnos un poco de algunas cuestiones eh, que siempre son importantes a la hora de, del tratamiento de las lesiones colónicas. Estuvimos escuchando la clase de Leonardo muy completa eh, sobre... Todas las disquisiciones y, y los aspectos técnicos de la mucosectomía. Tal vez hace unos años eh, la mucosectomía era simplemente eh, agarrar una aguja, un ansa y bueno, simplemente cortar. Hoy sabemos por toda la nueva bibliografía que hay un montón de, de cuestiones técnicas que nos permiten tener mejores resultados. Y justamente avanzando con eso, eh, la idea de esta presentación es hablar sobre algunas cuestiones sobre la disección submucosa en colon. Que, que surge como una expansión digamos, de la mucosectomía para eh, tratar esos, esas cuestiones eh, que quedan pendientes con la resección mucosa como una resección en bloque de lesiones de gran tamaño para disminuir eh, el riesgo de recidiva y de recurrencia y tratar de evitar eh, cirugías innecesarias. Y volvemos a un concepto que yo leo como de vital importancia, que el manejo correcto de los pólipos malignos, que son aquellos que tienen invasión submucosa, se debe fundamentalmente a un correcto diagnóstico óptico, tanto para reconocer cuando hay una invasión submucosa profunda, que es el manejo que es claramente quirúrgico en esos casos y reconocer aquellos que pueden tener un tratamiento endoscópico y, y dentro del tratamiento endoscópico definir cuál es el, el más correcto. Eh, sabemos que un 9% aproximadamente de las lesiones resecadas por, por resección mucosa tienen, pueden tener compromiso, digamos, hasta de la submucosa y ese compromiso de la submucosa superficial, considerado hasta eh, mil micras, sabemos que en, en, ese, en esa profundidad de invasión el riesgo de, de invasión... Eh, linfovascular es prácticamente nulo, por eso, nos, eso esas lesiones, reconocerlas nos da un margen de seguridad para eh, lograr un tratamiento, un tratamiento en bloque y, y eso tener un, diagne, un diagnóstico histológico adecuado eh, que puede evitar la cirugía. Eh, en una cantidad significativa de pacientes. Sabemos que la disección eh, apareció en la década del 90, eh, fundamentalmente a nivel gástrico por grupos japoneses, y se fue expandiendo a otros órganos cada vez con más frecuencia, pero la disección en colon genera también gran complejidad por eh, el riesgo de complicaciones, por la necesidad de procedimientos de, de mayor duración, la necesidad de recursos. Eh, por lo tanto, reconocer eh, aquellas lesiones que se van a beneficiar de esta práctica es de vital importancia para eh, indicar correctamente eh, los casos de disección. Los objetivos de la presentación es repasar algunos tips para el diagnóstico óptico, algo que ya Leonardo puso en su charla, eh, valorar las indicaciones de la disección en colon, ver algunas variantes técnicas y definir... Algunos aspectos que hacen a su, a su técnica. Y yo creo que por ahí este es el punto principal de la charla. Si podemos predecir la invasión submucosa eh, con las herramientas que tenemos disponibles eh, hoy por hoy con la endoscopía, eh, y eso depende de muchos factores: desde la calidad del equipamiento, desde el entrenamiento, de la disponibilidad de colorantes pero también de, del tiempo y el detalle que le dediquemos a la, a la observación cuidadosa de las lesiones y sobre todo de aquellas áreas dentro de una lesión que uno las debe interrogar con mayor detalle y con mayor cuidado para predecir ese riesgo de invasión. Un 3 a 10% de las lesiones de crecimiento lateral pueden tener invasión submucosa, y eso depende, es variable en función de las características de estas lesiones. Las, las lesiones granulares, por lo general, si bien pueden crecer en grandes extensiones, el riesgo, sobre todo si son lesiones homogéneas, es bajo, se, se estima menor a 2%. Pero si esas lesiones tienen, digamos, eh, áreas irregulares o se consideran no granulares, ese riesgo es aún mayor. Y sobre todo si existe algún componente deprimido, fundamentalmente las lesiones pseudodeprimidas. La presencia también de, de nódulos dominantes debe alertar porque puede estar presente eh, una invasión submucosa a ese nivel, que puede llegar a ser evidente u oculta. Entonces, esa, esos nódulos deberían ser resecados en bloque, eh, de ser posible con esta técnica de disección, y eh, en caso de que no lo sea, deberían ser resecados en forma separada y enviados para análisis histológico en forma eh, separada al resto de la lesión, porque ahí existe mayor riesgo de, de invasión. Lógicamente, la presencia de un componente deprimido es eh, de alta sospecha. Lo mismo que el tamaño, a mayor tamaño hay mayor riesgo de invasión. Y se ha visto que las lesiones que están en el colon izquierdo distales, sobre todo en recto sigma, para el mismo tipo de lesión, el riesgo de invasión submucosa es mayor. Por lo tanto, las lesiones de recto sigma deberían considerarse en forma separada las del resto del colon y tener un tratamiento eh, más adecuado cuando existe este riesgo de invasión submucosa. Por lo tanto, la disección cobra un rol fundamental en estas localizaciones. Otras características relacionadas con la eh, profundidad de invasión dependen de eh, la cromendoscopía. Eh, sabemos que eh, la coloración con índigo carmín para realizar la, la clasificación de cudo nos permite valorar los patrones que pueden llegar a ser invasivos. El patrón 5N se, a, se asocia con alta eh, riesgo de invasión submucosa profunda por eso eh, esos pacientes eh, directamente uno debe biopsiarlos, tatuarlos y, y mandar a cirugía. Pero el patrón 5I está asociado en forma variable con displasia de bajo grado, displasia de alto grado e invasión submucosa que puede ser superficial o profunda. Por eso este tipo de lesiones, el patrón 5I, muchas veces cuesta un poco más o uno debe valerse de otros parámetros para definir o, o, o intentar sospechar su grado de... De invasión eh, a nivel de la pared. Con esto podemos ayudarnos con la clasificación, digamos, eh, cromendoscópica digital eh, con NBI, eh, que existen distintas clasificaciones. Las más utilizadas es la clasificación, una de las clasificaciones más usadas es la clasificación NICE, que usa tres parámetros: sabemos el, el color, eh, la, el, las características del patrón de, de vascularización y el patrón de superficie, y eso se ha asociado con una alta. Capacidad de, de sensibilidad y especificidad para su predicción histológica. Pero eh, el patrón 2 puede tener distinto, distinta sensibilidad, digamos, para poder reconocer la invasión submucosa superficial. Por eso, eh, en el año 2014, el grupo de expertos japoneses desarrolló una nueva clasificación para que el patrón tipo 2 de NICE tenga como una mejor clasificación basándose en patrones vasculares y de superficie, y que no solo permitan predecir, digamos, la histología, sino el nivel de invasión. También se ha estudiado el uso de la ecoendoscopía con sondas de alta frecuencia para poder predecir el nivel de invasión con resultados comparables, digamos, a eh, los estudios con cromoendoscopía. Acá podemos ver eh, lo que es la clasificación del grupo de expertos japoneses, donde el tipo 1 tiene un patrón digamos, eh, de vasos eh, invisible eh, o levemente digamos, aumentado, que corresponde en general eh, lo mismo que el NICE 1 a lesiones hiperplásicas o aserradas, y el tipo 2 es el que se divide en un patrón A y B, eh, fundamentalmente el tipo A correspondiente a, a lesiones adenomatosas, y el tipo B que tiene mayor irregularidad, eh, con vasos más tortuosos e irregulares, que ahí uno debe valerse también de eh, otras clasificaciones o, o, o subgrupos dentro de este, de este tipo 2B, que es el que plantea más dudas diagnósticas. El tipo 3 es donde ya hay una morfología totalmente amorfa, con pérdida digamos, de vasos, que es claramente eh, indicativo de lesión eh, avanzada o profunda. Entonces, en general... Eh, lógicamente los tipos 1 y 2A son de tratamiento endoscópico, el en tipo 3 es claramente de indicación quirúrgica y en el tipo 2B es donde uno debería tener como un mayor, eh, una mayor observación y, y caracterización, sobre todo buscando áreas de mayor irregularidad, irregularidad de acentuación de, del color este marrón oscuro que habla de, de mayor vascularización o áreas avasculares que permitan sospechar eh, mayor nivel de invasión. Repasando la, las indicaciones por las guías japonesas y, y americanas de indicaciones de disección en, en colon, eh, debemos saber que eh, son aquellas lesiones donde hay riesgo de invasión submucosa y donde la mucosectomía no logre una resección en bloque particularmente en las lesiones en no granulares, fundamentalmente la, cuando hay un componente deprimido, las lesiones con un patrón vascular de cudo tipo 5I, cuando hay un componente deprimido o algún componente sésil asociado, es decir, las lesiones eh, granulares mixtas, y eh, como había dicho previamente, la localización rectal también es un área de mayor riesgo de invasión. Otras lesiones que también deberían considerarse para disección submucosa es cuando existe un antecedente de resección previa con fibrosis submucosa. Eso dificulta eh, la resección mucosa, si bien existen técnicas eh, alternativas que seguramente las discutiremos con el panel de esportes, a ver en estos casos qué, qué opciones tenemos. Las lesiones asociadas a, a inflamación crónica, por ejemplo, pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn son también de, de más difícil abordaje y ahí la disección también cobra un rol importante, lo mismo que la recurrencia o el remanente local de lesiones tempranas. Acá podemos ver un video donde tuvimos un paciente en una de nuestras primeras disecciones, en este camino que estamos transitando de un LST granular no homogéneo en recto. Donde eh, después de una técnica digamos, de, de cromoendoscopía, donde veíamos un patrón tipo 4 de CUDO, eh, realizamos una disección submucosa con la técnica clásica, después de marcar, que puede ser a veces no necesario si el límite de marcación es bien claro, utilizando un gastroscopio, insuflación con dióxido de carbono y un capuchón eh, blando digamos, de mucosectomía usamos un cuchillo tipo flush knife y fuimos después de hacer una disección circun un corte circunferencial ir tratando de lograr el plano digamos de, de disección submucosa que es tal vez un poco lo más complejo de lograr eh, ahí se ven las fibras musculares por debajo y uno va tratando de ir coagulando los vasos que va encontrando en el trayecto de disección con el mismo knife o a veces si son vasos de mayor calibre con alguna pinza hemostática como es la Coagrasper, la que eh, son todos accesorios y dispositivos que uno debe tener presente para esta técnica. Ahí vemos el corte final donde, eh, bueno, y el defecto mucoso del lecho de resección y la hemostasia, digamos, en forma preventiva de aquellos vasos que veíamos en el lecho. Los resultados de disección en colon son variables, esto depende de las publicaciones, ya sean de Oriente u Occidente, sabemos que esta técnica todos los mejores resultados en cuanto a resección en bloque, tasa de R0 o, o posibilidades de recurrencia son mucho mejores en, en grupos asiáticos, eh, en Occidente esta técnica ha llegado en forma más tardía y el entrenamiento eh, es eh, más costoso en, en cuanto a tiempos, eh, en cuanto a las posibilidades y a los recursos en formación, por eso todos estos resultados son menores en todas las publicaciones que, que existen en Occidente y como complicaciones sabemos que puede existir sangrado tardío, el riesgo de perforación lógicamente es mayor comparado con la mucosectomía y este tipo de complicación depende de la presencia de fibrosis, la localización y la experiencia del grupo tratante y sabemos que hay un porcentaje menor de pacientes que van a requerir por alguna complicación eh, cirugía. En aquellas resecciones de más del 75% de la circunferencia puede existir una estenosis posterior y también el síndrome de electrocoagulación o el llamado postpolipectomía también es algo que puede presentarse. La técnica de disección consume habitualmente muy, procedimientos muy, muy extensos en cuanto a tiempo y han sido desarrolladas algunas variantes para disminuir este tiempo y disminuir la complejidad. Una de las variantes que está ganando cada vez más adeptos y se está posicionando tal vez como la técnica a, a elegir dentro de la disección es esta creación de bolsillo submucoso o pocket eh, que eh, lo que hace es tratar de eh, introducirse a modo de túnel con un capuchón de punta cónica por debajo de la lesión logrando eh, ir disecando el plano submucoso y a su vez eh, dirigirse en una posición tangencial con el endoscopio y con eso uno tiene menos riesgos, digamos, de lesión de la capa muscular, mayor estabilidad con el endoscopio y en general tiempos de disección eh, más, más cortos, lo que hace eh, una velocidad mayor eh, y procedimientos de, de menor tiempo. Y algunos estudios hablan también que el entrenamiento para lograr eh, capacidad... Eh, en esta técnica es menor que con la técnica convencional. La disección híbrida también es una alternativa que también ofrece menos tiempo y menos complejidad, que consiste en completar la resección con un ansa de polipectomía luego de la resección, digamos, de la circunferencia. Acá vemos algunas imágenes y a continuación voy a mostrar un caso que tuvimos bastante complejo recientemente con un LST granular no homogéneo en un paciente que había tenido una resección previa, que tuvo una complicación con una perforación después de esa resección mucosa, que tuvo una recurrencia que volvió a los varios años después de esa complicación y nos encontramos con esta lesión con un centro muy deprimido relacionado con la perforación previa que había tenido y todas estas áreas nodulares alrededor. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con una fibrosis importante en ese lecho. Eh, si bien intentamos hacer una disección en forma eh, de, creando, de crear un bolsillo submucoso, acá también utilizamos este tipo de cuchillo flush knife que permite obviamente eh, disecar y coagular a la vez. Nos fuimos encontrando con una fibrosis significativa en el lecho, por lo cual costaba encontrar el plano de disección. Por momentos hicimos una disección sección en retrovisión, eh, también con un gastroscopio, eso a veces permite estabilizar un poco más el equipo, pero tuvimos un sangrado importante durante el procedimiento, ahí es importante mantener la calma irrigar eh, bastante para identificar el vaso, ahí pudimos hacerlo y, y lo controlamos con esta pinza hemostática de Coaguba, Coagrasper, pero eh, terminamos resolviendo el caso porque llevamos mucho tiempo de sedación con un ANSA eh, a modo de una disección híbrida, y ahí colocamos un clip en un área donde sospechamos eh, que habíamos tenido contacto con la capa muscular. Y hoy por ello existen cada vez más dispositivos eh, que sirven de, de métodos de tracción para mejorar y ampliar ese plano de disección que es lo que a veces técnicamente es más dificultoso, y para eso existen métodos con clips y con bastan bandas elásticas. Con algunos tipos de resortes que permiten traccionar de la lesión hacia el lado contralateral, utilizando no solo la gravedad, sino estos métodos de tracción. También se usa eh, clips con hilos. Y existen algunos métodos también más caseros, digamos, donde uno puede colocar varios clips, y este hilo en forma así de trébol, donde eh, colocando los en la pared eh, contralateral, uno puede traccionar, como se ve en la foto acá de la derecha, y mejorar el plano de disección, y con esto se acortan los tiempos eh, de procedimiento. Para, para concluir, eh, resaltar la importancia de lo que es caracterizar correctamente las lesiones, eso va a permitir predecir la histología y la profundidad de invasión, y con eso seleccionar el mejor abordaje endoscópico, sabemos que la gran mayoría de las lesiones en general pueden resolverse con mucosectomía, pero existe un porcentaje de lesiones en los cuales si uno puede sospechar la presencia de invasión, la disección cobra un rol importante sobre todo en recto sigma, pero para ello eh, el entrenamiento adecuado con especialistas que tengan eh, expertise, digamos, en estas técnicas es de vital importancia para tener buenos resultados. Nada más, eh, acá concluyo mi presentación y posteriormente vamos a avanzar con la discusión de algunos casos clínicos eh, donde contaremos con el panel de expertos para que nos den sus opiniones eh, de cada caso. Bueno, el objetivo de esta sesión es poder debatir a partir de diferentes tipos de lesiones colónicas, todas ellas de gran tamaño, qué tipo de tratamiento endoscópico elegirían y por qué elegirían cada uno de esos tratamientos. Bueno, acá les muestro en general las lesiones sobre las cuales vamos a, a charlar, pero para contarles un poquito más de cada uno de ellos... La primera lesión es una lesión de 35 milímetros de diámetro aproximadamente que está localizada en el recto, que morfológicamente tiene áreas de lesiones plano elevadas, es una lesión 02A, impresiona tener un, un, un componente deprimido, eh, impresiona tener un ICE tipo 2 y tiene un patrón glandular tipo 4 de la clasificación de cubo. No sé si quieren comentar. Bueno, la idea es acá aprovechar la opinión de, de Nelson, de Sebastián o de Néstor, a ver qué tal vez es una foto aislada, después vamos a ver la resolución endoscópica que, que eligió eh, el endoscopista, pero a ver que, qué opinión tienen ustedes o si se hubieran encontrado con esta lesión, eh, qué hacen habitualmente en su práctica. Eh, bueno, yo voy a abrir, voy a abrir la discusión, este, en primer lugar me tomo unos segundos para agradecer la invitación, para mí es un gusto eh, estar eh, compartiendo con ustedes esta actividad, este, tanto con el profesor eh, Mishajima, como con, bueno, con mi maestro, el, el profesor Chopita, este, con mis compañeros de residencia y con todos... Eh, en, y con todos los integrantes del Hospital San Martín. Y quiero felicitar a Leandro y a, y a Martín por sus presentaciones y decirles que, que uno se llena de orgullo cuando ve que, que hay gente capacitada para ofrecer todas las alternativas terapéuticas este, en un hospital público y en un centro de entrenamiento de la WGO, este, como, como lo están haciendo ustedes. Y yendo puntualmente a esta lesión, este, hay algunos puntos a tener en cuenta. Creo que es una linda lesión para discutir cómo sacarla. Parece ser un LST eh, granular. Eh, no me queda tan claro por la foto si es un LST granular homogéneo o si es mixto. O sea, si tiene algún nódulo dominante que mida más de 10 milímetros, que eso nos puede llevar a orientar en alguna. en, en, en este caso hacia una u otra técnica. El, el componente. Eh, Deprimido que, que está descrito como 012 por ahí puede ser una pseudo depresión, que muchas veces, cuando uno eh, eh, insufla bien y hace que se estire bien la lesión, esa, esa zona que parece ser deprimida este, se manifiesta como más plana y eh, nos orienta más a un componente pseudodeprimido. Eh, el patrón glandular tipo 4 y el nice tipo 2 nos dan una semiología o un diagnóstico óptico que eh, de no invasión, eh, por lo menos evidente, de la submucosa. La localización en recto nos plantea mucho más la discusión. Eh, sobre qué técnica elegir eh, en este caso puntualmente, si esta lesión estaría en el colon, yo creo que no hay, en el, porque tenemos que tener en cuenta que el colon y el recto eh, para este tipo de lesiones y para determinar conducta, se, se comportan como dos órganos distintos prácticamente, porque sabemos, como bien explicó Martín eh, y Leandro, que el recto puede tener más eh, invasión eh, submucosa oculta, que no la vemos en la semiología habitual, este, entonces eh, eh, se, comp se comportan distintos. Si esta lesión estaría en el colon, no tengo ninguna duda de que intentaría resecarla por mucosectomía eh, endoscópica. Con, por resección mucosa endoscópica. Eh, ahora, eh, en el recto, eh, creo que hay una linda discusión para ver si se puede sacar por mucosectomía o por disección. En el caso nuestro, eh, al no tener nódulos mayores de 10 milímetros, medir 35 milímetros, este, tener un NICE 2 y un CUDO 4, creo que la mucosectomía, la resección mucosa endoscópica es una buena alternativa. Pero en caso de intentar hacerlo, tendríamos que probar sacar con la menor cantidad de eh, fragmentos posibles o en bloque, ¿por qué no? Y eh, cuando uno piensa resecar una lesión de 35 milímetros por mucosectomía en bloque, con la técnica convencional no se puede, entonces uno debería buscar alguna técnica alternativa y ahí me parece que la resección bajo, bajo agua es una alternativa que ha demostrado lograr resecciones en bloque en lesiones de hasta 40 milímetros. Entonces, si haría una mucosectomía, en nuestro caso, intentaríamos hacer una variante de la técnica convencional eh, tratando de resecarla bajo agua. Sí, Martín, eh, buenas tardes. Eh, quiero saludar a, especialmente a Leonardo y a Martín por la excelente presentación del, de la... Diferentes técnicas de eh, mucosectomía y de disección. Eh, saludarlo a Sebastián Esteven también, uno de nuestros discípulos que trabajó durante muchísimo tiempo en el servicio. Y realmente estoy de acuerdo con eh, Es un paciente que, si no me equivoco, la, la, el, la técnica la de desarrolló el doctor, la, la realizó el doctor Horacio Martínez. Y me gustaría preguntarle a Niso Mishajima, mi que es un placer volverlo a ver a través de Zoom, a ver cuál es su opinión al respecto. Eh, buenas noches, eh, sí. muy, muy, mucho, mucho obrigado, muchas gracias por las invitaciones. Voy a hablar en portugués, despacio. Sí. Espero que comprendas, sí. Eh, parabenizo uma, uma, pelas charlas, eh, Dr. Leonardo, Dr. Martins, muito boas charlas, eh, buenos casos, eh, realmente eh, está muito 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 bem muito bem eh, conduzido os casos. Sim, em relação a este caso, eu creio que pela foto está um pouco difícil de uh, uh, uma boa bu avaliação. É muito importante a uh, a avaliação morfológica. Eu, antes de fazer magnificação e cromoscopia, é, faço uma boa propedêutica com luz branca e com uma boa insuflação, para ter uma visão bem ampla, bem ancha é, das lesões. E me parece que é uma lesão é, que dá para ressecar é, por mucosectomia, pelo padrão glandular. Eh, realmente esta depressões eu creio que é, é um encontro de nodulações por isso que parece uma depressão. eu creio que assim como falou Sebastian eh, para mim é uma lesão mais plana mais plana regular eu creio que mucosectomia dependendo da posições, eh, por ser se for reto baixo, baixo dá para fazer uma mucosectomia mais agressiva porque está extra -peritoneal, e talvez tentar uma uma ressecção em monobloco em ancha. E dependendo uma variação de underwater ou uma técnica híbrida, é, seria a minha opções. Não não faria dissecções. Eu creio que uma mucosectomia e é muito importante a estratégia como foi hablado, é, se definir se consegue tirar em monobloco é muito importante. Não se pode cambiar de estratégia no meio do procedimento. Então, se no começo já pensa que não dá para monobloco, é melhor fazer um pisso em dois fragmentos ou em três, mas uma boa, uma, uma coceptomia em pisso muito agressiva. Com, eu creio que é, é uma. Um, isso é muito importante definir antes de tentar. Si va a ser PCMU o uh, monoglock. Más un buen caso para discusiones. Bueno, podemos avanzar, eh, Mari, con la resolución. Bueno, y un poco coincidiendo con lo que, lo que fueron comentando al ser esta lesión de 35 milímetros en el recto y esa duda si tenía un componente, un componente deprimido, se decidió realizar una técnica de mucosectomía convencional, se fueron realizando las inyecciones por parte y consecuentemente la, la resección. Se realizó la inyección con solución fisiológica indio carmín, Evaluó, se logró la resección completa de la, de la lesión con una técnica de mucosa. Se... No, se escu... Ahí está. Entonces, ¿se escucha? Ahora sí, Mari. Entonces, luego se generó la coagulación de los bordes con la punta del láser. Continuamos con la. En cuanto a la anatomía patológica, lo que eh, eh, informaron fue una proliferación exofítica, glandular, túbulo vellosa, con displasia epitelial de alto grado, pero por las características de la muestra no se pudieron establecer los márgenes de. Ese. En cuanto a la segunda lesión, esta es una lesión de 40 milímetros de, de diámetro que está no, localizada. Que... Sí. No, Mi pregunta a los. Distintos panelistas, una vez realizada la mucosectomía o la técnica híbrida, eh, yo creo que en nuestro país eh, la experiencia con disección en lesiones un poco más chicas sería eh, realmente interesante comenzar con el recto, porque en otros países generalmente la disección se comienza en el estómago, pero nosotros no tenemos tantas lesiones gástricas, por lo tanto, en lesiones rectales sería una muy buena indicación, en lesiones más chicas de empezar con disección o, o hacer una técnica de disección y después cortar con una asa, sobre todo para des, eh, desarrollar gente que se entrene en, este, en esta técnica. No sé qué opinas, Nelson. Está, está Nelson está con el micrófono apagado. Sí. Está bloqueado. Ahí está. Sí. Eh, mucho gusto, doctor Néstor. Eh, realmente eh, <laughs> para iniciar uh, a secciones. Eu creio que é um, é um bom caso, né? Aquelas posições da primeira primeira lesões é muito favorável para as dissecções, porque está num, num plano, não está sobre válvula. Então, isso é realmente uma, uma buena, é uma um bom caso para começar nas dissecções. E se começar na dissecções e tiver uma dificuldade, pode finalizar com uma alça. Então eh, estou de acordo com o professor Nestor realmente é um bom é um, 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 um caso para iniciar nas na secciones embora assim do ponto de vista é rigoroso uma buena mucosectomia é suficiente mas eh, estou de acordo sim. Bueno continuamos con la segunda lesión que es é esta lesión de 40 milímetros de diámetro también localizada en el recto, que por su apariencia morfológica es un LST no granular cebo-deprimido, y en esta sí se ve claramente la depresión central que presenta. Este caso tal vez no, no llegue a verse con detalle eh, lo, que, lo que recalcaba la importancia Nelson ¿no? de, de, de tener como una una evaluación global y después más focal en áreas más sospechosas sí. y tal vez alguna visión cromoendoscópica. Pero sí, en este caso habíamos visto, por lo menos para, para comentar, una clara depresión en el centro, también una localización rectal. Eh, no sé, Nelson, en este caso, ¿usted qué, qué opinaría? ¿Cuál sería su, su estrategia terapéutica? Sí, este, este caso embora... Eh, Ah, não há magnificações, mas na, na aquela foto este tipo, não sei se é Fuji ou, ou Olympus. É tipo, um isso é tipo um Pentax, Pentax. Mas há uma uma clara depressões naquela com colonoscopia, uma depressões com padrão, parece-me, parece padrão glandular bastante alterado ou tipo 5N, talvez, talvez. Sim. Então, eu creio que é uma boa indicação para dissecções. esta lesões é é, pode ter é, efetivamente uma invasão de, de capa submucosa. É boa. Bueno. E 40 milímetros é, já é difícil ressecar em, em, em monobloco com outras técnicas. Eu creio que é uma boa indicação para dissecções. O que pensa o Nestor, Nestor, Sebastião? Yo estoy tan convencido de que esto habría que resecarlo por disección que si me tocara a mí encontrar esta lesión, lo llamaría a Martín para que la venga a sacar a Neuquén. Sí, comparto plenamente, Nelson, eh, eh, tu comentario. Eh, creo que, que, sí, por ahí con, con alguna foto un poquito más amplia se permitiría ver un poquito los bordes eh, mejor y ver un poquito más el patrón glandular y vascular. Pero eh, sí, la, la localización en recto, la, la, el tipo morfológico este, con, con depresión, este, creo que nos hacen predecir el, un alto riesgo de invasión de la submucosa eh, y la necesidad de sacar esta lesión en bloque, creo que es mandatoria. Me parece que esta lesión está Estoy de acuerdo con ambos. Perdón. Siga, siga, habla Nelson. Sí, te escuchamos a vos. Sí, me parece que esta lesión presenta un poco de endurecimiento, es rija, dura, ¿no? Me parece, eh, parece un poco dura. Yo creo que tiene invasiones. Mm -hmm. Perdón, Néstor. No, no, estoy de acuerdo, Nelson. Vamos a ver qué van, qué, cómo lo resolvieron el caso, pero después yo tendría una pregunta. Se a infiltração é mais profunda, que opinas de ir a dissecar até a capa muscular? Ah, sim. <risos> <risos> ah, no Japão ah, ah. as pessoas estão fazendo uma seção mais profunda. Mas eu creio que se vá é, ressecar a capa muscular, eu creio que o cirurgião é melhor. Se a lesão está, está, bueno. está mais, mais, mais barra, eu creio que não para endoscopia, eu creio que <laughs> eh, via ser que que cirúrgica é, é, é melhor, eu creio. Porque há alguns grupos europeus que fazem isso, vi sí, vários casos que fazem sí, uma dissecção sí. mais profunda. Sim, <laughs> sí, sí. parede total, mas eu creio que é sí. mais para cirurgiano, para recepção transanal, eu creio. No, Bueno, a ver cómo lo resolvieron. Ya les mostramos y bueno, también de acuerdo a lo que ustedes comentaron, en esta lesión, por las características, por ser una lesión de gran tamaño y por tener este compromiso deprimido, se, se decidió realizar una técnica de disección, se utilizó la técnica de pocket. Inicialmente lo que se realizó fue la marcación de los bordes que se realizó con el propio knife que se estaba utilizando. Se utilizó un capuchón de forma cónica y se fue realizando la disección. No sé, Martín, si estás por ahí, si quieres decir algo más que el operador. Sí, por ahí, bueno, fuimos eh, con ese cauchón, uno tiene la capacidad de ir tratando de trabajar por debajo de la lesión a modo de bolsillo, desde el lado anal hasta el lado oral, digamos. En recto uno tiene la, la complejidad de, de la vascularización también. Eh, pero bueno, creemos que por ahí esta técnica de bolsillo va ganando cada vez más lugar. Me gustaría preguntarle a Nelson. Eh, sabemos que ahora por ahí va a compartir algunas diapositivas de algunos casos, pero ¿qué, qué variantes eh, sueles utilizar vos? ¿Te parece que esta alternativa de Pocket es, eh, es más sencilla, más rápida? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Sí, eh, eh, yo creo que yo uso más la técnica clásica de Toyonaga, que es aquella forma de C, la, la letra C, ¿no? Eh, okay. Más para lesiones que es muy, muy... Ancha ou lesões com suspecha de fibroses, ou tem um nódulo um LST com um nódulo muito grande, as pocket é muito bom, bueno, muito bueno, Ou uh, com fibrose por tinta da China, por exemplo, es, uh, pocket é muito bom. Más en general uso más técnica clásica, más es un, un, una, bu una buena alternativa. Sí. Muchas buenas recepciones, Martín. Muy muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por suerte pudimos resolver eh, técnicamente, digamos, el caso. Así que si quieres, Mari, contanos cómo siguió este o, o continuamos con el siguiente. La anatomía patológica informó una lesión cerrada con focos de displasia epitelial de alto grado y bordes quirúrgicos libres de lesión. Y el último caso es esta lesión de aproximadamente 50 milímetros de diámetro, también localizada en recto. Es un LCT granular no homogéneo que tiene un patrón glandular 4 de la clasificación de Cudo. <coughs> Bueno, la idea era discutir un poco con lesiones de, de rectales de gran tamaño, a ver distintos abordajes y, y bueno, eh, un poco similar a la lesión al primer caso, a ver qué, qué alternativas en esto eh, buscarían. Parece una lesión granular y ahí se ve más clara con cromoendoscopía en la, en la foto de la derecha abajo, en un patrón bastante homogéneo. Eh, a ver qué, qué opción elegirían. Sí, quizás por ahí en este caso que tiene, como decían que es una lesión no homogénea con un nódulo dominante, hay que ver también el tamaño para, eh, como decíamos antes, por ahí hacer el diagnóstico correcto de la, del riesgo que tenga de invasión más profunda y ver una necesidad de una infección en bloque. Ya con el tamaño, digamos también uno ya sospecha de que, de que tenga una, una un riesgo de invasión más profunda y, 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 y tenemos la necesidad de resecar los bloques por ahí como decíamos antes así que quizás en este caso eh, eh, por ahí eh, me orientaría más hacia una disección o hacia sea, una, una eh, resección mucosa bajo agua como decíamos antes y en el caso de optar falta de experiencia o por no tener eh, eh, digamos la capacidad técnica por ahí para realizar este tipo de resecciones si realizáramos una resección convencional en porciones, sí o sí utilizar, como decíamos hoy, alguna técnica de, de ablación posterior para disminuir la recurrencia. ¿eh? Sí, un, un dato, como decía Nelson, eh, que las mucosectomías agresivas también son efectivas. Si uno ve los resultados de, de muchos estudios donde hablan el, el resultado histológico de muchas disecciones, terminan siendo lesiones adenomatosas, donde tal vez eh, para evitar la cirugía con una disección se requieren hacer un gran número de disecciones. Entonces, en esos casos a veces por ahí un mejor diagnóstico óptico evita una disección y una mucosectomía es efectiva, eh, sobre todo mucosectomías en pocos fragmentos. Tal vez ese patrón glandular... Eh, que se ve en la cromaendoscopia, no es un patrón invasivo, me parece. No sé, Nelson, eh, eh, Néstor, ¿qué les parece? Después Sebastián nos va a compartir su experiencia eh, con, con una experiencia que están haciendo muy interesante de resección bajo agua. Eh, no sé, Nelson, ¿qué te parece? Sí, me parece realmente un, un patrón glandular bastante eh, regular, ¿no? E o que me chama a é, atenção nesta lesões, ela é 5 é, 550 mil, milímetros, mas é muito estreita. É, esse tipo de lesões é fácil de abordar sí. por mucosectomia ou mesmo ESD, esse é mais fácil. Quando é muito larga, é mais difícil. Esta lesões está muito favorável para resecções. Né? Então, se faz uhum. uma, buena injeción, uma, uma boa injeção, como uma boa alça é, é melhor alça que abre redonda, não comprida assim. É, uhum. é, é melhor, né? Porque como na primeira reseção de alça era um pouco chica, não? Eu creio que a alça maior é melhor, porque aí você consegue aprender mais mucosas normais, né? Então as é mais efetivo. Estas lesões, eu creio que uma boa mucosectomia para o paciente é resolutiva mas assim como o professor Nestor disse também é um, um bom caso para fazer uma dissecção, porque esse tipo de lesões é a dissecione é, é tranquila tranquila sim é mais fácil Nestor Nelson se vocês uma dissecção, vocês solamente dissecção ou híbrida eu eu creio que ah, como é, é muito é uma lesão mais estreita e, e longa, eu creio que uma, uma, dá para fazer uma secções. Se Tiveram tiver uma, um pouco de dificuldade em algum momento, pode fazer uma tração. É fácil. Muy bem. Talvez podemos ir eh, com a resolução e a opinião de, de Seba. Sim. Eh, bueno, este, este es un caso que, que resolvimos acá en el centro nuestro, en, en Neuquén. Nelson, nosotros estamos en Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Eh, y sí, por ahí en la foto se, veía, se, se ve abultada realmente. Creo que para, para dar un buen diagnóstico morfológico siempre eh, el, 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 el órgano tiene que estar bien distendido. Para poder medir también el diámetro de los nódulos y demás. En este caso, nosotros cuando hicimos la semiología endoscópica para ver la clasificación de París, vimos una eh, lesión que era un LST granular mixto, pero los nódulos nos parecía que tenían menos de 10 milímetros. Y como, como bien decía Martín ahí, el, el diagnóstico óptico, eh, acá estamos con, eh, en la foto de abajo a la derecha con, con BLI. Eh, nos, nos daba para un patrón no invasivo. Ahí está, sin mucha insuflación, pero ahora van a ver este, cómo nosotros fuimos a los, a los nódulos dominantes a buscar signos de invasión de la submucosa. Ahí están con BLE, este es un equipo Fuji. Pueden ver que no había este, signos de eh, invasión submucosa. Yo no tengo experiencia en disección submucosa, es una materia pendiente que ya vamos a saldar. Entonces decidí hacer una resección mucosa con la, y, y tratar de sacarlo con la menor cantidad de fragmentos posible. Y nosotros estamos desarrollando desde hace ya dos años eh, una linda experiencia en resección mucosa endoscópica bajo agua. Entonces, como aconsejaba Nelson, utilizamos un asa de gran diámetro, un asa, un asa en este caso de 33 milímetros, oval, multifilamento, y este, bajo agua y sin infiltración. Empezamos a hacer la resección intentando este, buscar la menor cantidad de fragmentos posible. Este, como pueden ver ahí, el primer fragmento fue un fragmento grande. ¿sí? Después, nosotros cuando necesitamos cambiar de asa, este, el diámetro del asa siempre tiene las mismas características para este tipo de técnica. Son multifilamento, eh, asas rígidas para mucosectomía. Este, pero en la medida que lo vamos necesitando... Eh, vamos trabajando con el asa que nos resulta cómoda. ¿sí? Ahí este, pueden ver eh, la resección de eh, un tercer fragmento y este, eh, cuando uno reseca bajo agua, a diferencia del de resto de los tipos de resecciones en, en colon, es importante hacer la marcación periférica porque muchas veces la inmersión hace que el colapso de la mucosa y la protrusión hacia la luz este, nos, eh, eh, nos achique un poco el campo de visión. Y bueno, ahí, puede, ahí estamos haciendo un tratamiento preventivo con eh, soft coagulation de los, de los vasos para evitar un sangrado diferido, pero pueden ver este, cómo se pudo resecar en tres fragmentos este, sin ningún problema y, y quedar eh, realmente con una técnica para nosotros bastante satisfactoria. Lo que. Eh, lo, lo mejor, eh, o sea, de, creo que en este caso las ventajas de esta técnica de, de resección mucosa, como bien lo dijo hoy eh, eh, Leonardo, eh, teníamos por un lado una técnica muy segura. Eh, hay un metaanálisis ya del 2020 que reunió más de 1200 pacientes en el que no hay informados este, ni eh, perforaciones. Los síndromes post son realmente muy excepcionales. Este, el sangrado intraprocedimiento también es algo excepcional y sabemos que el sangrado intraprocedimiento es un factor de predicción de recurrencia este, para las mucosectomías en fragmentos. Eh, y también tenemos mayor probabilidad de resección en bloque o cuando tenemos que trabajar en piecemeal este, tenemos menor cantidad de fragmentos. Entonces, eh, para nosotros eh, en este caso, y en muchos de los casos en los que estamos trabajando para lesiones mayores de 15 milímetros, eh, la mucosectomía bajo agua es una alternativa, es una variante técnica a la mucosectomía que realmente nos, nos gusta mucho implementar. Eh, pero bueno, eh, eso es eh, lo que hacemos un poquito acá en nuestro centro eh, y, lo que, y la experiencia que estamos desarrollando que realmente nos entusiasma. Gostaria de conhecer a opinião de Néstor, de Nelson, de todos os panelistas. Eh, a resecção ficou muito, muito buena, praticamente em dois fragmentos. não? Eu eh, creio que es, para o paciente está totalmente resolvido. não? Eu creio que as margens está muito, muito, muito seguras. Eu creio que está realmente. Muito bem. Eu creio que underwater é uma técnica muito interessante, muito interessante. Eu creio que está naquela transição da mucosectomia que está difícil sacar em monobloco e para dissecções está no meio do caminho. Então eu creio que realmente underwater é uma técnica muito interessante que devemos é, dominar esta técnica. Sim. Sí, estoy de acuerdo con Nelson y con Sebastián. Una técnica excelente, con muy buenos resultados, y hay que desarrollarla realmente porque, sobre todo, se demuestra que es muy eficaz y con un bajo, incide, con bajo porcentaje de complicaciones. Sí, algo, algo que me parece muy importante también eh, para, para tener en cuenta son los tiempos. Nosotros, eh, hoy le, le, le contaba a Martín. Claro. Tuvimos la posibilidad de sacar dos lesiones mayores de 30 milímetros de colon eh, bajo agua en menos de 10 minutos. Eh, es una técnica muy, muy ágil. Es una técnica que, eh, en que hace rendir muchísimo el tiempo este, que, y que tiene muy baja eh, probabilidad de complicaciones intraprocedimiento. Y eso nos da mucha seguridad para trabajar este, y, 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 bueno, y nos disminuye también así la probabilidad de. De, de recurrencias al resecar más en bloque o cuando nos toca resecar PISMIL con menos fragmentos. Este, y bueno, eh, es realmente una técnica que a nosotros nos, nos entusiasma muchísimo. Estamos hace dos años implementándola y estamos entusiasmados con los resultados que, que estamos teniendo con esta técnica. Muy bien, Seba. La verdad que felicitaciones por, por esta experiencia que están haciendo. Muy interesante cómo resolvieron satisfactoriamente el caso. Eh, debería hacer una pregunta que llega de, desde el auditorio eh, a, a cualquiera de los expertos. Eh, según su, su experiencia, ¿qué, ¿qué recomendaciones o qué tips utilizan para predecir el riesgo de sangrado en, en, después de realizar alguna muscosectomía? Si en, algún, en alguna localización o con determinado tamaño utilizan algún método preventivo o, o no. Nelson, como solenam vocês eh, abordar essa eh, temática? Para prevenir sangrado. Sim, sí? uh -huh. sí. eu creio como foi falado, acho que o doutor Leonardo falou muito bem, colo direito, eu creio que é um local com mais risco de sangrado e na minha experiência pessoal, paciente que Bem, com história de sangrado, sangrado, e vem a colonoscopia, me parece que é os pacientes que têm mais risco de sangrar após o procedimento. Então, este paciente que já tem uma lesão hemorrágica é, prévia. Eu creio que é um paciente que devemos tomar muito cuidado e, se possível, colocar, é, fazer alguma medida preventiva, como principalmente clipes. né? E estes pacientes com comorbidades, particularmente paciente com insuficiência renal insuficiência renal é, é um paciente muito muito complexo e os pacientes que precisam de anticoagulações por outros fatores é os pacientes que devemos tomar mais mais cuidado sim. e após as seções é, eventualmente quando tem muito sangrado fazemos hemostasia hemostasia então este local pode ter uma perfuração tardia então En este momento yo ya no hago mucho mucha hemostasia y prefiero usar un, un hemoclip, así hago hemostasia y también prevención de perforación tardía. Mis claro. recomendaciones. Muy bien, Muy bien. Eh, bueno estamos un poco eh, retrasados con el tiempo. Desde ya les agradezco a ustedes que están compartiendo con nosotros y, y sean quedado eh, escuchando las charlas y su predisposición. Nos gustaría, Nelson, eh, nos has comentado que tenés eh, algunos casos o imágenes para mostrarnos, eh, sí. dada tu vasta experiencia en el tema, nos gustaría eh, compartirla. Sí. Ahí, ahí podemos... No sé si se llega a ver. Está compartilhando o Nelson. Sim, sí, se, se vê bem. Sim, sí. eh, sí, uh -huh. as chalas foram muito claras, mas eh, chamar a atenção realmente, as, a indicação, a boa indicação é fundamental, porque se se indica mal, o procedimento está tudo perdido. Eu creio que, então, indicar o que é caso quirúrgico, o que é endocópico, é muito importante fazer esta, esta indicações muito 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 perfeita e escolher a, a, a opção endoscópica com precisões isso é, é fundamental e como foi perdão isso foi falado é fundamental conhecer muito bem padrão de criptas magnificações mas sobretudo é, estas tecnologias no Brasil é, não é não é muito comum então, eu creio que a morfologia das lesões, é muito importante saber o aspecto morfológico das lesões. Obviamente, é, no momento do da, da, da procedimento, não lhe tem que observar também que pode ser decorrente da, da fibrose. E chama a atenção para, é, quando fazer ressecção em piscimil, que este paciente é, precisa fazer um segmento adequado. Né? Não pode perder este paciente. Este paciente fez uma mucosectomia, houve uma recidiva e o paciente perdeu o segmento. Então, paciente que faz reseção e piscimil é muito importante fazer o segmento adequado. Então esta é uma recomendação. Outro cuidado que gostaria de que de, não de deixar é se o paciente tem possibilidade de fazer uma reseção endocópica posterior não fazer a tatuagem esta paciente ela tinha uma LST de reto fez uma reseção em písemiu houve uma recorrência uma recidiva e foi feita uma tatuagem não? e de, depois o paciente eh, veio até mim e queria fazer uma, uma reseção por ISD e é muito difícil porque há muita tinta na, no leito então fibrose mas tinta da China então se paciente tem possibilidade de fazer uma ressecção endoscópica por dissecção submucosa, especialmente no reto, no reto, no reto não há necessidade de fazer tatuagem reto baixo. Isso não, não traz benefício nenhum, né? É uma, uma, um, uma um cuidado que gostaria de recomendar. E outro cuidado: a maioria das lesões são ticas, mas destas lesões é muito importante saber lesões com risco de invasão, com degeneração maligna, esta lesão é muito tica, 3 milímetros, mas já tinha é, um adenocarcinoma com invasão submucosa. Então, mesmo lesões ticas, pequenas, é muito importante avaliar se tem risco de de invasão e fazer uma ressecção bastante segura, é, mesmo pequena, eventualmente uma mucosectomia, uma polipectomia, mas não ressecar com pinça, não? essa é uma recomendação é muito importante para lesões suspeitas e e para lesões que têm possibilidade de invasão submucosa isso pela morfologia eu, eu valorizo muito a morfologia porque é o nosso dia a dia Nós não temos equipos com alta definição e magnificações não é, é no Brasil não, não é a nossa prática diária então a morfologia uma boa propedêutica endoscópica é fundamental, né, sim. Então, observar a presença de depressões, aqui, se na lesões tem alguma área de hiperemia, esse aspecto um pouquinho mais endurecido, lesões grandes, esse aspecto de tique skin. então, aqui também uma hiperemia, convergência de pregas, um nódulo maior, né? e como falei, cromoscopia, magnificação, é fundamental. E a morfologia das lesões é muito importante. Então, atenções para as lesões, como esta de crescimento lateral, com pseudodepressões, é muito importante não deixar de fazer o diagnóstico deste tipo de lesões. E nestas lesões, normalmente a mucosectomia é muito difícil. Então, nós fizemos aqui a dissecção submucosa, mas mira que a submucosa tem muita, muita fibrose. Então, nós optamos aqui, gostaria de mencionar aqui a tração. Eu uso muita tração no colo. Este é colo ascendente. Então, é, tem duas técnicas de fazer tração tração no colo. Este eu saquei o aparato, montei o clipe e levei o aparato novamente. Né? Fiz a tração, que fica muito fácil para fazer as secções, está, está o músculo, a capa muscular. E atraciona, ajuda muito. Né? E aqui, por exemplo, esse que eu gostaria de falar, há um vaso aqui, grosso, que já fiz a hemostasia, mas por ser colo direito, colo ascendente, e já ter feito muita muita cauterizações, então, nós colocamos aqui um, um hemoclipe nesta região, e aqui ficou um, uma lesão de capa muscular, uma não chegou a perfurações. Então, se coloquei um outro clipe então é para prevenir sangrado e perfuração estas né então aqui é aqui a peça ressecada e aqui vou mostrar um vídeozinho é para mostrar a outra técnica de fazer trações então esse caso a lesão estava no colo direito mais proximal. então eu já levo o, o fio o hilo com clipe né e esse clipe posteriormente eu posso usar novamente então vou mostrar como é, se faz esta técnica então já levo o fio, hilo com endoscópio, com colonoscópio, sim, aí, sim, já levei aproximar a lesão, se deixo o hilo, um hilo mais, mais grosso, não? Sim, deixei o hilo, esse é com clipe. é uma lesão com depressão, de lst não granular, com pseudo depressão Sim, o hilo está passando aqui, acá. Vira o hilo acá. Então, vou começar a fazer injeções. Se o limite está muito claro, não faço é, delimitação da lesão. o Flush Knife. Que substância usa Nelson para elevar? eh Voluvin, ou Sim. Mas eu creio que melhor é Voluvin, é em, em nosso meio, mais barato e já usamos puro, não há necessidade de fazer diluições. Então esta lesão já achei que iria ter muita fibrose, então se peguei o hilo. Sim. Assim não preciso sacar o aparato. Aí sim, fica muito mais tranquilo para fazer as secções. Estava num local de difícil de eh, controle do endocópio. Então, fiz incisão eh, distal, agora incisão proximal. Esses nudos, Nelson, que leases al hilo. Mais ou menos tem que ter um determinado tamanho, um centímetro, um centímetro e meio, como ah, é mais fácil de pegar depois. Um, um centímetro é suficiente, Sim, um centímetro. É importante um fio um pouquinho grosso porque aí ele, ele não volta, ele fica lá parado, fica fica tranquilo o fio. E o fio de nylon porque se é fio de algodão ela gruda no, no equipo, sim. E aqui estava muito difícil de progredir, então peguei o hilo novamente e sim, e tracionei para aproximá lo O mesmo hilo, mesmo hilo, sim. Só peguei o clipe, sim, levei lá, sim. Aí está, fica mais tranquilo para fazer. E mira que é muita muita fibrose. É, que interessante como chegam a identificar melhor o plano de disseção, não, com sí. essa tração? Sim. Sí. E aqui também, muito, mire que muita fibrosa, sim. Sí. Esta é es uma minha técnica de eu faço esta técnica de fazer a clipagem, eu pego um lado, sim, sí, e levo para o outro. Sim. Sí. Se sí, gosta de pegar bastante mucosa, se sí, sair poucos clipes, é possível fazer um bom fechamento. Tem mais caso? Mais um caso? mas não sei se como está o tempo. Por favor, é um, é um gosto ver de... estas imagens. Não há problema, sí, Nelson. Deixa uma lesão de estas lesões, então acho que eu creio que está está bem. É uma lesão que pega a linha pequenininha. Uma reto muito baixo uma lesão nodular mista está muito, muito cerca de linha pectínea cromocopia. Sim. Sí. Neste caso, o limite está muito difícil de, de, de fazer a identificação. Sí. Neste ponto, fiz a, a marcação Sim, sí. sempre entre mais distância e também com gastroscópio. Sempre vou inje fazendo injeções e é, não faço muitas injeções ao meu, mesmo tempo. Se injeto, é, vou fazendo injeções repetidas. Sim, é muito importante, então, é fazer as secções que é muito, 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 muito cerca de, de capa muscular. Abajo, bajo los vasos, ¿no? Aquí los vasos y aquí la capa muscular. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones puedes darnos, Nelson, cuando a uno le cuesta encontrar ese plano de disección, ¿no? que, va, que cuesta a veces encontrar ese, ese espacio, digamos, que da más seguridad para los cortes? se uhum. eu, eu creio que no começo nós temos muito medo de chegar chega cerca do da, de, da capa muscular porque há risco de de perfurações então é, precisamos ter um pouco de, de confiança e e muito muito cerca do músculo da capa muscular e fazer muita injeções in, 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 in injeção in, in, in submucosa isso é muito importante se aí se mirar, se atingir o plano certinho, é já mais fácil. Eu acho que já está finalizando. Aqui, se está finalizado. Sim, é muito importante os vasos na peça. E aqui, a peça ressecada. E aqui ela era uma denoma serrilha, uma serrilhada tradicional, alto grado. Sí, las margens libres. Yo creo que está... ¿Los tiempo de ahí? Sí. Bueno, muchas gracias Nelson por compartir esto. La verdad que... Eh, Yo que quedamos, eh, muy lindas las imágenes, impresionante la, la resolución de los casos. Eh, la verdad que estamos a, aprendiendo mucho. No sé, Néstor, Sebastián, Leo, si quieren hacer algún comentario. Bueno, realmente la, la presentación, Nelson, fue excelente. Casos muy difíciles, sobre todo el último de resolver, y sobre todo en retro no no está no es nada fácil. Realmente te, te felicito por la experiencia que tenés. Muchas gracias, Sonestor. No, de, de mi parte, transmitirle mi, mi admiración y agradecerle los conceptos eh, a, a Nelson, eh, también al, al profesor Chopita, que que siempre nos tira tips y nos, nos abre la, la mente para seguir investigando y nos incentiva para, para seguir aprendiendo. Y bueno, eh, pero agradecerle a Nelson que haya compartido con nosotros esos casos tan, tan interesantes. Y vuelvo a agradecerles también a, a Leonardo y a Martín este por, por, por sus clases y a Marianela por, por la presentación de los casos. La verdad que eh, yo por, estoy pasando un momento fantástico en, en, este, en, 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 esta, en esta invitación. Y bueno, bueno, por supuesto, sí, muchas gracias a todos por estar, Nelson, y Néstor principalmente, y Seba que por ahí nos dieron un momento de su tiempo, y, y bueno, estos, estas técnicas de disección que tenemos acá desarrollando, nos falta, pero ahí lo tenemos a, a Martín entrenando de a poco y al resto del equipo también. Bueno, ya, ya estamos eh, un poco pasados en el tiempo, pero la verdad que ha sido un, un encuentro muy grato. Hemos aprendido y aprovechado mucho. Desde ya les agradezco a Marianela, a Leo y fundamentalmente a Sebastián, a Néstor y a Nelson eh, por compartir estas experiencias nos une eh, un cariño muy grande con toda la gente que ha participado y la verdad que contar con, con vos, Nelson, con tu buena predisposición desde Brasil, no sé si estás en tu lugar de trabajo todavía y, y has participado y mostrando estas eh, grandes eh, disecciones y, y tratamientos y conceptos tan importantes que la verdad que hemos aprovechado muchísimo, no más que agradecerles. Eh, para el resto de, de la audiencia que se ha quedado compartiendo con nosotros, decirle que la semana próxima tendremos otro encuentro. En este caso vamos a hablar sobre aspectos más novedosos de lesiones quísticas del páncreas. Eh, van a participar médicos de nuestro servicio y también contaremos, como en esta oportunidad, de invitados locales e internacionales. Contaremos con el doctor Julio Iglesia García de España y eh, dos expertos locales. Eh, Augusto Villaverde, muy conocido por nosotros, por haber sido jefe de nuestro servicio y eh, ser uno de los econdoscopistas de mayor experiencia en el país, sin dudas. Y eh, el doctor Mariano Volpaccio, que es eh, jefe del servicio de imágenes del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que esperamos eh, contar con todos ustedes y, y que participen. Vuelvo a agradecer a, a los auspiciantes y los laboratorios que nos han ayudado en esta presentación a Francisco, a Juan y a la gente de Simia con la, la calidad de la estética y la presentación. Y bueno, eh, nada más, les dejo si quieren dar eh, sus saludos finales a Nelson, Néstor o Seba. Esperemos vernos pronto, podemos ir a, a visitarlo a San Pablo. Ojalá que podamos eh, pronto, eh, ni bien se acomode un poco toda esta locura de pandemia, eh, será un gusto eh, volver a encontrarnos con ustedes. É, é, Felicitações por, por este evento, realmente está muito é, interessante, aprendemos muito hoje, é, por belas apresentações de Leonardo, de, de, de todos, é, Marianela, por belos casos. Então, realmente estão sempre bem-vindos em São Paulo, e Sebastian faz um workshop de esse dia aí na Patagônia, sí. Nós vamos todos para a Patagônia, Argentina. Claro, está, sí. está, estás invitado ao próximo evento. Sim, sí, sim. Sí, sí. Já nos vamos acordar. Boas noites. Muito está. obrigado. Boa noite. Sí. Um abraço, Nelson. Buenas noches para todos y, y muchas gracias, felicitaciones por, por este curso tan lindo y, y me tomo un segundo para mandarle un abrazo grande también a, a Pancho Tufare, a todo el resto de nuestros profes que, que, que sé que siguen trabajando ahí atrás firme, eh, a todos los médicos de planta que están atrás de este curso, eh, a todos los residentes y a esa familia hermosa del Hospital San Martín de la Plata. Eh, si Dios quiere, en, en pocos días los voy a ir a, a visitar. Este, pero bueno, eh, les mando un abrazo grande a todos y agradecerle nuevamente a, a mi maestro, el doctor Chopita, por, por la inspiración que, que nos transmite a todos siempre. Bueno, muchas gracias a todos, eh, un abrazo grande. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el próximo encuentro. Sí.